La pandemia del coronavirus ha cambiado nuestros hábitos. Ahora estamos acostumbrados a llevar mascarilla y hemos mejorado también nuestras rutinas de higiene, como lavarnos a menudo las manos. Pero hay más cosas que podemos hacer, por ejemplo, respirar un aire lo más limpio posible. Para ello, nos ayuda BioU, una unidad de regeneración celular que elimina virus y bacterias y mejora nuestra respiración. El doctor Enrique Caso es el director del Departamento Biomédico de BioU. Doctor Caso, muy buenas noches. Muy buenas noches, es un placer estar con vosotros. Muchas gracias por acompañarnos. ¿Hasta qué punto Bio nos puede resultar de ayuda para no contagiarnos de coronavirus? Bueno, en ese sentido, Bio ha demostrado con experimentos y desarrollo científico que elimina todo tipo de nanopartículas, por debajo incluso de lo que considera una nanopartícula de 0,3 micras. Esto estamos hablando que elimina todo rastro y posibilidad de cualquier microorganismo de nuestro entorno. Uh -huh. Pero Bio tiene además otras, otra, otra cualidad muy importante. Y es que además de generar esta, esta acción, este efecto, como. como genera muchos otros procesos de filtrado, eh, genera unas. Eh, unos compuestos que se llaman aniones de nitrógeno. Y especies reactivas de oxígeno, que nos ayudan realmente a que nuestro organismo responda de una manera mucho más eficaz a ese enfrentamiento al día a día con su entorno. En este sentido, el sistema, estos aniones, activan las células, los canales a través de los cuales todos estos electrones y compuestos químicos penetran en nuestras células para permitir nuestra función. Ahí es donde Bio está generando un valor añadido sobre el resto de los sistemas en este sentido. ¿Eso quiere decir, doctor, que esos aniones de nitrógeno nos rejuvenecen de algún modo, puesto que mantienen en mejor estado nuestro, nuestro estado celular? Claro, cuando, esto, cuando estos aniones vienen a nuestro cuerpo en unas condiciones óptimas, como es a través de un proceso de, 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 de flujo laminar, las, estas partículas no chocan entre sí y llegan a un estado muy puro a nosotros. Y tienen su efecto mucho más directo en nuestros procesos de oxidación y reducción, que son los que condicionan nuestro mayor envejecimiento o envejecimiento prematuro. El hecho de que tengamos esa capacidad mayor, resi de mayor resiliencia, de mayor capacidad de respuesta a esos entornos agresivos de, de oxidación nos hace que efectivamente nos encontremos mejor y nos encontremos físicamente y mentalmente mejor todos los días, siempre y cuando obviamente aprovechemos esa fase más importante de, nuestro, de nuestra vida, que es un tercio, que es el descanso, el sueño, ese sueño reparador. Por eso cuando el sistema se utiliza durante la fase de nuestro sueño, estamos facilitando a que ese sueño reparador tenga mucho más eficacia a la hora del de, eh, el efecto biológico de respuesta. Es decir, es un doble efecto. Estamos durmiendo, respiramos mejor, respiramos un aire más puro, carece de virus y de bacterias, con lo cual no nos contagiamos, sea de pandemias o de virus de la, la gripe normal o un catarro, pero eso al mismo tiempo hace que nuestro sistema celular se vaya regenerando claro. y al día siguiente nos levantamos más descansados y en una mejor condición física. Efectivamente, porque como te digo, hay una emisión de una serie de compuestos que son aniones de nitrógeno, en, dentro de las especies reactivas, las especies de oxígeno oxidan, desinfectan, eh, eliminan bacterias y virus, mientras que las de nitrógeno facilitan al cuerpo a que haga la regeneración. Todos los días millones de células se tienen que reparar, se tienen que cambiar, se, re, se mueren y vuelven a reactivas, vuelven a tener nuevas células. Ese proceso ocurre todas las noches y millones de células están sujetas a ese proceso. Facilitar con energía, como hace el sistema, aumento de la energía eh, de nuestras células y aumento de la síntesis de las proteínas. Muchos de nuestras personas que van a los gimnasios se meten productos anabolizantes, ricos, anabolizantes llenos de proteínas. Con, con Bio, estas proteínas las sintetiza el propio cuerpo. Y de una manera mucho más acelerada y mucho más rápida y mucho más en cantidad. Que le, sin necesidad de tomar estos productos. Esto me hace pensar, doctor, que quizá una persona que padezca fibromialgia puede encontrar beneficios. ¿Lo puede usted explicar a nuestros espectadores qué es la fibromialgia y si puede ayudar? Sí, el, bueno, la fibromialgia es un síndrome, es una situación, es un conglomerado de, de, de cosas, de, de, de alteraciones que tiene una persona, alteraciones cognitivas, alteraciones físicas, y una de ellas es el cansancio, la fatiga. Los pacientes con fibromialgia tienen dolor y fatiga, fundamentalmente. Y, bueno, eh, est estos dos procesos, tanto del dolor como de la fatiga, se pueden compensar con un tipo de alimentación, con un tipo de vida, pero también con un tipo, eh, un enriquecimiento del aire que respiras. Con esa regeneración celular de la que hablábamos. Necesitan todos los días que esa regeneración sea muy óptima. Y ahí el paciente con fibromialgia empieza a tener el efecto positivo, de recuperación más pronta y sin necesidad de tomar eh, tantos fármacos. Obviamente... Este, este proceso no es un proceso sustitutivo, no estamos diciendo deja de tomar y ponte el, el sistema bio, no, estamos diciendo que combines, que participe. Porque durante el sueño no tomamos medicamentos, no tomamos alimento, no tomamos ni siquiera agua, estamos dormidos. Y en ese, en ese momento de sueño es cuando el sistema bio trabaja contigo y te ayuda para que tus células tengan esa capacidad de reparación. Cualquier tipo de célula, todos los estudios de los que estoy hablando los hemos hecho analizando los linfocitos de la sangre que circulan. Es decir, el efecto está llegando a células que están circulando en nuestra sangre. Con lo cual, las células de la piel, las células de los músculos, con mucho más eh, motivo, eh, reciben este influjo positivo de estos aniones que genera nuestro sistema. Por esa misma regla de tres, hasta nuestro propio aspecto físico mejorará el brillo del cabello, de las uñas, de, de nuestra piel. ¿no? Claro, efectivamente, forma parte de la recuperación y la reparación de los tejidos. La, la piel es un tejido como cualquier otro, en donde tiene partes que tiene que recomponer, como es la caída del pelo. La caída del pelo se produce todos los días. Esa regeneración se facilita en base a que generamos un aumento de la síntesis de proteínas necesaria para hacer más pelo para que crezca el pelo más corto, pasa a ser más largo. Todos esos procesos necesitan energía y necesitan la síntesis de proteínas. Y hemos demostrado, en, recientemente hemos presentado estos resultados en el Congreso Mundial de la Medicina del Plasma y han sido discutidos los resultados y además hemos tenido la suerte de que la Comisión y el Comité Científico del Congreso nos premiara con el mejor mmm, trabajo presentado al Congreso recientemente, que tuvo lugar en Nueva York el día pasado, mes de julio. No me atrevo a hablar de la máquina de la eterna juventud, pero oyendo los efectos, algo en ese sentido parece que hay, ¿no? Porque nos ayuda a mantener mejor vigor, mejor estado, mantenernos más jóvenes a pesar de que cumplamos años. Claro, uno de los aspectos también importantes, aparte de los aspectos sobre el físico, sobre tus músculos, sobre tus articulaciones, que también se notan los efectos, está también los efectos que induce sobre tu sensación de bienestar, que es un aspecto mucho más cognitivo una, una situación más de, de interiorización y esto siempre en la Organización Mundial de la Salud ya cuando habla de la salud física y mental es muy importante también que el descanso nos ayude también a recuperación de las funciones de nuestro sistema nervioso no todo es recuperación física de músculo olvidemos que hasta el corazón es un músculo hay que recuperar la función muscular del corazón pero también nuestro cerebro sin ser un músculo actúa como un músculo es el que nos da la fuerza, nos da la energía suficiente para hacer funciones eh, más eh, del aspecto más cognitivo, más de aprendizaje, tienes mayor capacidad de atención, es decir, tus células vuelven a un estado de, en un estado como bastante más primitivo, más plástico para poder asumir y absorber el conocimiento sin ese agotamiento. Otro de los aspectos que vimos es que hay células, como los linfocitos y como otras células que utilizan una serie de elementos que generan desgaste a su propio célula. Es cuando tú coges un coche, coges el turbo, y aunque vas más rápido y tienes más potencia, pero generas desgaste a tu coche, uh -huh. y aparte de contaminar. Pues bien, estas células, que tienen unos, produ unos productos de desgaste, disminuyen. Y hemos visto que al medirlos, las personas que están utilizando el sistema BIO tienen un descenso de estos elementos que desgastan a las células. Entonces, eso es un valor además importante que ayuda al rejuvenecimiento porque tienes menos desgaste, menos deterioro de tus células. No quiere decir que vamos a buscar en lo más mínimo una mayor longevidad. Buscamos es una mayor calidad de vida. En, en tu tiempo de vida. Y eso es también un concepto de longevidad. Pero puede que indirectamente hasta se consiga. Si mantenemos en mejor estado el coche nos durará más. Efectivamente, pero también no hay que, no hay que olvidar que la, que la biología nuestra está expuesta a nuestro entorno. Uh -huh. Y esto es un efecto que nosotros a veces no podemos, en cierta medida, controlar. Y ahí es donde yo sí te doy la razón, porque bio, al generar un espacio libre, de nanopartículas, te está generando un estado óptimo, una situación óptima, para que tú puedas realizar tus funciones al 100%. Y este, en ese sentido, es lo que yo entiendo como una mayor rejuvenación. Este, estoy vivo más, porque mis ocho horas de sueño son verdaderas ocho horas de recuperación. Y al día siguiente, mis ocho horas de trabajo son mayor rendimiento sin tanto agotamiento. Y mis, horas, o, mis ocho horas de ocio... Pues son de mayor disfrute, porque tienes mayores capacidades, estás menos agotado. Por eso tienes ese concepto de la longevidad, no tanto en el tiempo eh, a lo largo de los años, sino en el tiempo en tus minutos del día. Un minuto de tu vida con bio tiene mucho más valor que eh, un día entero eh, sin el bio. Encontrar siempre tiene más valor, sin duda. Volvamos a la situación de pandemia en la que nos encontramos. Sabemos que Bio puede ayudarnos a no contagiarnos de este virus de COVID-19. ¿Pero qué es y de qué manera nos puede ayudar frente al COVID persistente que llaman? Bueno, el COVID, nosotros hemos realizado estudios con la Universidad de Navarra y hemos eh, realizado cultivos de, 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 de COVID en, en, unos, en unos dispositivos especiales y hemos visto cómo el virus desaparece de esas placas. Es decir,. Hemos demostrado que el sistema erradica el virus de nuestro entorno e incluso de espacios materiales. Pero además, este, esta energía de la que hablábamos antes, esta síntesis de proteínas, nos ayuda a resolver una serie de problemas que acompañan a este COVID persistente, como es la fatiga crónica. Los pacientes que tienen una, han tenido COVID y, y persiste su, su cuadro sintomático, que aunque no persista en la enfermedad como tal, eh, son pacientes que tardan en poder trabajar, les cuesta hacer la vida diaria, incluso la cama, preparar la comida, les cuesta incluso coger objetos de una estantería elevada, es decir, tienen un verdadero agotamiento muscular y de sus fascias, de sus articulaciones. Bueno, el hecho de que generemos síntesis de proteínas, generamos síntesis de todas las proteínas. Las proteínas están en todas nuestras funciones celulares. Las proteínas de una célula del hígado funcionan para una cosa, las proteínas de una célula del músculo funcionan para otra cosa. Al tener un efecto muy transversal, nosotros estamos condicionando una mejora de todas las funciones celulares, independientemente de qué tipo de célula sea. Por eso, por eso observamos y tenemos eh, detallados algunas opiniones de algunas personas que tienen este COVID persistente, que después de largos eh, periodos de baja laboral, se encuentran que después de 15 días de trabajar con, de dormir, de vivir con el sistema BEU, están yendo a trabajar ya. A los 6 días, 7 días de estar con el equipo, tienen una revitalización de sus funciones, que les permite ir a trabajar. Y eso sí es un dato objetivo indiscutible. Tenemos testimonios, ¿no? es decir, evidencia de que personas que están sufriendo las consecuencias de este COVID persistente, a los pocos días de estar bajo el, el efecto del sistema, Bio se encuentran trabajando en la oficina. Doctor Caso, esto que me cuenta me parece tan importante que yo quisiera animar a las personas que nos están viendo y que sufren tan penosa enfermedad o dolencia, pues como esa fatiga crónica de lo que nos habla el doctor, a lo mejor consecuencia de ese COVID persistente o de esa fibromialgia de la que habíamos estado hablando antes, esa fatiga constante, esos dolores, es algo tan doloroso que... ¿Podemos ofrecer algo a estas personas que están también? ¿Algún tipo de colaboración? ¿O, o que sepan o un ensayo clínico, algo que les permita conocer si realmente ese sufrimiento que ellos tienen puede tener una solución. Claro, nosotros, eh, una de las cosas, todos estos resultados que estoy, de los que estoy hablando nacen de entornos de estudios clínicos. Estudios clínicos que pasan a través de comités de ética para realmente garantizar que a los participantes en el estudio van a ser tratados como Dios manda y como la ética de la ciencia y con la metodología adecuada. Y cada vez necesitamos mayor participación, cuanto más participantes tengamos en estos estudios, eh, las, nuestras conclusiones podrán ser mucho más potentes, por un lado, y por otro lado, también recibiremos información como usuarios del sistema que nos enriquezca a nosotros en el conocimiento y que nos abra otras puertas para investigar. Por eso, eh, aprovecho este momento para invitar a todas aquellas personas que quieran participar en estos estudios que realizamos de una manera eh, abierta y con una ética absolutamente rigurosa a través de los comités de ética, eh, pues se pongan en contacto con nosotros a través del teléfono eh, que ponemos a disposición, que es el 900-730-122, para que aprovechen y, bueno, soliciten la posibilidad de participar en estos estudios. nosotros hablaremos con ellos y valoraremos la, su estado, su situación, para ver la conveniencia o no en todo momento de que participen, porque cumplen los criterios de inclusión y exclusión necesarios para poder eh, entrar en estos estudios. pero estamos absolutamente encantados de que la gente que quiera participar en estos estudios se sume y forme parte de este proyecto de investigación con, con las personas tanto que están sufriendo estas enfermedades y estas calamidades como es la, como la fibromialgia o el COVID persistente del que... No teníamos noticia hasta hace unos años, de su, de su, ni siquiera de su posible existencia. Con lo cual, no podemos hacer otra cosa que ofrecernos a que participen y de una manera totalmente gratuita. Obviamente, es un estudio clínico. Eh, les pondríamos el equipo sin ningún problema y, eso sí, necesitan comprometerse para participar en un equipo, pues respondiendo a una serie de cuestionarios, facilitando una serie de información, etcétera, que es la lo que es en sí participar en los estudios. Uh -huh. Estamos hablando, sin duda, de la parte más importante, aquellos pacientes que sufren algún tipo de dolencia, los que están enfermos, un COVID persistente, esa fatiga crónica, esa fibromialgia. Pero Bio puede ser de ayuda también para las personas que están sanas, que no tienen ningún tipo de dolor, porque si no, ¿por qué los deportistas de élite utilizan el sistema Bio? Claro, los primeros estudios que hemos hecho del de de funcionamiento del sistema lo hicimos con gente aparentemente sana, hay que decir siempre la palabra aparente porque todos pensamos que estamos sanos cuando miramos la biología interior, descubrimos cosas que no queremos saber. Pero realmente lo hemos iniciado con personas sanas entre 30 y 70 años, y hemos de ambos géneros, tanto hombres como mujeres, y todos han tenido la misma respuesta. Tenemos los resultados son resultados de variables clínicas que hemos obtenido la media y la desviación estándar de estas respuestas, con lo cual ya digo que estos mecanismos operan tanto en las personas sanas y de ahí queremos que valorar si realmente aquellas personas que tengan algún sufrimiento o alguna dolencia, pues puedan verse beneficiadas del uso de este sistema. Uh -huh. Bueno, pues eh, ya lo saben, a partir de este momento, si están ustedes interesados en experimentar los beneficios que le aporta esa regeneración celular y respirar mejor, ahí tienen el teléfono 900-730-122. Doctor Don Enrique Caso, director del Departamento Biomédico de Bio, muchas gracias por habernos acompañado y por todas las explicaciones que nos ha dado. Ha sido un placer y muy agradecido a vosotros por ayudarnos esta oportunidad. Gracias, muy buenas noches. Con esto terminamos. Gracias también a todos ustedes por habernos acompañado, pero no se vayan lejos, que ahora vamos a dejarles con la película esta noche, Alias El Gitano película protagonizada por Alain Delon que nos narra las peripecias de un gitano francés al que busca la policía porque es un ladrón, resulta que el detective que lo está persiguiendo está buscando también a otro ladrón de joyas y casualidades del destino hará que nuestro protagonista y este ladrón de joyas se encuentren en un hotel y decidan colaborar para el próximo golpe el último que quiere dar el gitano y que se investigue también la muerte en extrañas circunstancias de la esposa del ladrón de joyas, en fin todo un enredo en el que sobre todo se pondrá de manifiesto la nobleza ética que resulta tener ese delincuente que es el gitano y que en más de una ocasión le buscará un problema. Que disfruten ustedes de la película, que nosotros los esperamos mañana nuevamente aquí, en los intocables.